Muy buena. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, aquí el amigo, ¿qué? ¿Cómo yo la mañana? No está mal. El cabrón de rabilargo. No ha dado tiempo ni a hacer la presentación, señores. Me gustan los rabilargos. Cuatro kilitos de rabilargo. Cuatro kilillos, 3.900. De un zafío y una panderetilla de un sargo de medio kilo. No está mal. No está mal. Wow. Nos vamos a la oreja, lo sabes, ¿no? Yo no creo que me voy a la oreja. Después de la de ayer. Ayer está capo gorda, ¿eh? El robalo es el gordo. Ayer nuestro amigo se le escapó a Moby Dick. Pero uno gordo. Bueno, ya saldrá. Ya no saldrá. Tengo bulla. Vamos a ver si la caída de temporada que estamos hoy, pues mojamos una milla, porque yo estoy también como el Juanete. Aquí el amigo hoy nos ha dado por la revancha. Bueno, eso va por día. Y por rato, eso no tiene. Ganamos todo. ¿Qué estáis montando? Pues yo ahora mismo, por vagueza, no le he cambiado los hilos de ayer y le tengo 35 a los dos. Aquella le voy a meter ahora un 26. Y le meteremos una gametilla más finilla y un plomillo mejor. Y esta la voy a dejar con el 35 y la tirilla de choco por si quiere volvemos a vivir. ¿Y tú qué? Yo llevo el pelo más gordo que hay, no me acuerdo qué pelo era. El pelo más gordo que tengo hay. Montado. El 40, pelo, no. El 40. Y después de gameta un 40 y después. Para lanzado lejos, ¿no? Y después en cerca en el rebaraje le tengo puesto ahí un 0.80 con un 5/0 y una patita de pulpo de pescadería, Pedro, en caleta. Eso no es una patita de pulpo, en caleta. Es una patita de crack. Que es donde entró el desafío y la verdad que... Antonio, ¿qué dijo el primo de cuando del tema? El primo Pepe, carná grande, pescado grande. Esto es indiscutible. Y tan grande. Pasa que te podía haber sido un robalo también de 4 kilos. Eso es lo que tiene que haber sido, pero bueno. Como mi puño en el zapato. El anzuelo en 5/0 ni se ve. Pues la verdad es que se ve poco. Tienes una ventosa que puedes colgar los árboles, no de la ducha. Esta temporada que hay, la pata pulpa se pega en el suelo ahí, no se mueve la calle para nada, ¿no? A quitar tapón de la mano cuando tira para arriba. No vaya, tío. Pues yo me la estoy jugando, yo voy con un 20. Yo ahora voy a meterle un 26 y un 20, veremos a ver. Sí, de que está bajando. Un 20 con un 33 y el otro en 35 y un 40 de diámetro. ¿Y a tope? A tope con la boca. Ay, que le gusta, que le gusta. Arrimar querer. No le gusta. No. Antes que se me olvide. Cabrón, vamos lío. Venga, ¡vámonos! Señores, seguimos. Venga. ¡Vamos! ¡Buena, Salguete! ¡Oh! ¡Parcero, muy bueno! ¡Vamos ahí! Dedicárselo. ¿A quién se lo dedicamos, Pedro? Pues es tuyo, tú se lo dedicas. Para nosotros, Pedro. Para tu narro. ¿Qué tal? Un microcimbreazo, tío. Juega con ella, que no es fuerte. Un
dejarle el freno medio un poquito abierto. Anda un poquito para atrás, anda un poquito para atrás. Que te come la ola, Antonio. Vamos, 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 vamos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, sin que pierda atención. Un rabi largo. Vamos, vamos, venga, ya que estamos. A mí que rabi largo, hijo. Madre de Dios. No, qué bicho, niño. Madre de Dios. Una clase de bicharraco que me acaba de decir yo, ¿eh? No vea, hijo. Y como no podía ser de otro modo, pues el primo, como dice Jure Ramón, el primo de Sumo Zoo, ayer se marcó una buena capturita, que vamos a aprovechar y la ponemos. La verdad es que estuvo guapete el sargo. Venga, vamos a darle paso al primo. ¡Vámonos! ¡Ahí está el tío! ¡Vamos! ¡Pepe, que te viene arriba! El bolazo en bolo. Tiene el paladar, así que este es fácil de sacar. ¡Vámonos! Mira qué bonito. A ver si es capaz de coger un kilillo. ¡Y que vuelva! ¡Y que vuelva! Digo, yo no tiene gracia. ¡Vamos! ¿Bailita o qué? ¿Qué lo ha dicho, cojones? ¡Ay, ay! Bailita al combo de muerto con yubarro, ¿no? Vamos a dedicar a mi amigo Juan, que todavía no le he dedicado ningún pescado. Le ha dedicado a los mismos pescados que lleva cogido. ¿Quién es? Que yo llevo cogido. Ah, Catching es uno de mis maestros. Junto con Manolo, de Pleamá, es uno de mis maestros. Así que Manolo es el gurú. El máster de los másteres. Así que para Juanillo, vamos a darle un.
algo de muergo? No, el muergo lo acabo de quitar. Voy a poner el yubarrico. Un poquito de yubarro. Ahí. Vamos a ponerle un yubarrete. Porque no están tocando nada y esto por lo menos huele una minita más. Sí, ahí se cayó un sarguillo chico. ¿Eh? Un sarguillo chico. ¿Sí? Vámonos. Vamos ahí. Oh, bueno. Está propio. Ah, igual que te ha dado la gorra. Vamos a darle una vueltecita, que suerte bien juguito. Y para la cañita con él. Vamos bien que se le meta bien el anzuelito. Y ala. Vámonos. Yubarrito bueno. Vámonos, yubarrito. Vamos a ver qué se cuenta. Vamos, guau. Viene para tierra esta torta. Oh. No, viene, viene. Ahí se desplomo ya. Ahí viene el sarguito. Una red. Una redita, coño, una reda. Muy bien. Hermosa, tío. Única, única. Vamos. Está hermosa, tío. Cuidado. ¡Vámonos! Otro cerquito y ya está, lo vamos a hacer. Por ahí van saliendo bailes y demás, pero ahí me han tocado los cerquitos. Vamos lío, a ver si quiere venir el padre, aunque sea, ¿no? ¡Vámonos! Bueno, hoy le ha tocado al Toñico, ¿eh? ¡Ay! Variedad, calidad... Con la ayuda de los compañeros, eso siempre. Con la compañía de este caso. Poco más, no, poco más. No, te ha tocado cerquillo. Ya tengo para dos llaverillos. Ya estoy corta. Bueno, gente, que aquí lo dejamos. Estoy esperando que me dé el beso a la calva. Te lo di antes, para que ya no tiene... Bueno, recordad, darle al like. No cuesta nada y... Hombre, sobre todo si os ha gustado. Si no os ha gustado, pues no le deis, pero bueno. Que dale, coño. Dale, poco, no cuesta trabajo. No cuesta trabajo, hay un... Ojito, que las estadísticas dicen que solamente 2 de cada 10 visitas son de suscriptores. Suscribíos, hombre. Apoyáis al canal, ayudáis a que algún día salgamos en un yate de 8 plazas y 5 metros de eslora y... Que no, de verdad. Si os gusta, pues suscribir, ¿no? No cuesta trabajillo y de vez en cuando nos vais. No somos muy pesadillos con los vídeos, hombre. Y muchas gracias también a los que están ahí, hombre, ¿no? Claro, y a los suscriptores, que hoy Juan Carlos estaba por aquí y nos ha reconocido y da gusto, ¿no? De que la gente te, o sea, amigos todos te, días, te diga que bueno. Te conoce porque te ve en YouTube y demás, y eso pues da alegría. Sí, señor. Bueno, aquí un saludo a Juan Carlos si nos ve. ¡Comenta! ¿Qué tenéis que comentar? Y bueno, no ha querido dar además la caída del temporal, ¿no? Bueno, no. Antonio no me lo voy a dejar aquí, lo mismo. Yo te mando una fotilla, si no. Ya está, y aquí lo dejamos. Hasta la próxima. Nos vemos, señores. Chao. ¿Pescado puta? ¿Y este le llamamos nosotros el pescado puta? Qué bueno. Vaya tela, vaya tela. Recogiendo para irte. ¡Ay, qué ves! ¡Ahora que me iba! El pescado puta, ¿qué le dicen? Y está apañado, ¿eh? ¿Sí? No falla, tío.
¡De la puntita! Mira, oh, acaba de soltar el anzuelo. Acaba de soltarlo. Oh, maravilla. Ah, la tela. ¿Tiene la purguilla? Ah, no. Te quería tirar la purguilla. El pescado, puta. Ay, qué ver. Ay, qué bonito. Qué bonita, qué bonita. ¡Captura y suelta! ¿Vale? ¡Vamos! ¡A ver, vamos! ¿Qué se le dedica, Antonio? ¡Al fuego! ¡Al fuego!